No cierres la puerta. Hay que abrir los vehículos. Sí, efectivamente es un operativo conjunto al Ministerio Público, a la Fiscalía de Prevención del Delito, con personal de la Intendencia de Aduanas de la Ciudad de Trujillo. El mismo que tiene como finalidad prevenir la comisión del delito de contrabando y de receptación aduanera, ¿no? ¿Teléfonos celulares chinos, básicamente? Sí, básicamente teléfonos cuya procedencia al parecer es ilícita, mercadería que ha sido ingresada al país eludiendo el control aduanero, ¿no? Y el control de la superintendencia de aduana, ¿no? ¿Se va a intervenir en otros lugares? Sí, justamente estamos coordinando con el representante de la Intendencia de Aduanas con la finalidad de focalizar algunos puntos, ubicar los puntos y poder intervenir conjuntamente. ¿Qué te decía?